Bueno, estamos acá. Me voy a tatuar el nombre de la Elga, mucha, porque para que me perdone, ya que la Rosita no me quiere ni ver. Y pues nada, ¿por qué me lo voy a hacer? Porque ahí sabe. Ahorita me van a tatuar. Ustedes van a ver el cómo se llama, cómo va a quedar este. Hay personas que dicen que aparezco puro, digamos, puro tubo con pura bicicleta con puro bicicleta con un montón de parches, pero nada. ¿Por qué me decidí tatuar el nombre de Elia? Porque nada, ahí sí de que para demostrarle que es una persona bien importante para mí, bien especial. Y nada, mucha triste porque fue lo de mi teléfono, pero bueno, ahí sí de que ya fui al Ministerio Público el día de hoy, ya me dieron mi oficio, ¿va? Obviamente esos papeles no los puedo mostrar al público porque son temas ya, digamos, personales. Ellos me dijeron, igual la notificación, no puedo hablar de este tema en público y todo, ¿va? Pero sí, créanme que esta persona que me estaba amenazando, pues, lamentablemente, pues, lo hubiera pensado dos veces. Yo no le debo nada a nadie, ¿va? Ahí sí que como lo estaba diciendo yo en un video anterior, pues, ¿cómo se llama? Yo tengo que seguir mi vida y pues hay personas que no lo dejan a uno continuar, digamos, con lo que uno desea. El otro tatuaje acá me lo hicieron, este se lo tuve, por si no lo habían visto. Ahí está. El sol, pues el sol no significa nada. Bah, ahí sí de que no hay ningún problema. Pero sí, de este lado me voy a tatuar el nombre de Elida y del otro lado el nombre de Ruby. Sí, porque Adriana es muy grande, va. Por el espacio que tenemos disponible, sí, es más recomendable. El de Ruiz, va. Entonces, nada, aquí es donde le debo hacer mis tatús. Y recomendado, muchachos. Este está aquí en Gran Vía. Está aquí en Gran Vía y pues, ¿cómo se llama? Para mí, pues, hace muy buen trabajo, ¿no? Entonces, si hay una persona que me dice loco o algo así, pues nada, no estoy loco, simplemente que quiero tener el nombre de ella acá, ¿no? Ahí sí de que, independientemente de lo que piense Rosita o no, pues yo la verdad que sí me puse muy triste por el tema de ayer con ella. Yo estaba muy feliz, digamos, el día de ayer, porque pues pensé pues de que íbamos a pasar un día muy especial y todo, ¿va? Pero bueno, no se pudo. Entonces, créanme que sí, ahorita pues, ay, 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 espérenme, que se me, aquí está, ¿eh? Primero va a ir este y después otro que tengo el otro lado. Entonces, la verdad que si esta persona que me estaba amenazando, pues yo ya fui, como le digo, al Ministerio Público, ya se pusieron las denuncias correspondientes. Y pues nada, ahí sí que el que pague el que tenga que pagar, va, mucha, porque la verdad que a mí sí me molestó mucho. Mi decisión de sacar a Adriana de estudiar está en pie, va. Créanme que no voy a estar jugando con eso en ningún momento, y como se lo dije yo se lo digo yo solo, se lo digo acompañado, pues si ella me mandó a robarme el celular, pues estamos muy mal porque yo tengo copia de todo, pues y pues nada, va, ahí sí de que uno hace con su cuerpo lo que uno quiera, mucha, y pues nada, así ya no vuelvo a cometer la estupidez de enamorarme de nadie más. Ya con el nombre de Elida, pues creo que a nadie me va a querer y ya no busco a nadie más. Y con Rosita yo iba, pues, de una manera, va, digamos, en serio, va, pero ella no quiso, va. Vamos a mostrarles después cómo va a quedar el producto final y ya. Por qué pasa por
Ahí van a ver. Ahí está, pues, ¿no? No, ya solo marqué. Voy a hacer primero lo del paisaje y de último las letras porque se me anda a borrar como estamos. Ah, va, está bien, está bien. A tatuar sí se ha dicho. antes que me pase algo malo. Mira, pues ya. Me miro mejor con gorra. Me miro más sexy, más guapo. No, antes que me pase algo malo, mejor me voy a tratar. Elida, esto es por vos y para vos. Y si te enojas, pues me pela. Oh, todo el mundo ya me puse tu nombre. Bueno, no estoy loco, simplemente que no entendí muchas cosas. El día de ayer entendí muchas cosas con lo que pasó con Rosita y pues no. Tengo que platicar con ella, pues, para que ella no se sienta incómoda. Y pues a tatuarse se ha dicho mucha. El día de hoy, tatú profesional. ¿Cómo se llama aquí? Se llama. El estudio se llama Clandestino Tatu Studio. Está en el centro comercial Gran Vía Rústico. Local 9C. Local 9C. Bien chilero, pones, ¿eh? ¿Dónde van a tatuar? Ahí ya saben ustedes cómo. Es que me ha gustado últimamente, no es que esté loco, pero es tatuarme. Va. Esto es por vos, Eli. No es para que me perdones, simplemente porque fui un tarado al dejarte. Y al pensar que iba a conseguir la felicidad con otras personas. Y no, nunca lo he conseguido. La verdad que desde que te dejé a vos, pues nunca he sido feliz. Y pues el día que vos consigas a alguien más, está bien, va, porque yo fui el tarado, el estúpido que te dejó, pero créeme que desde que te dejé no he podido ser feliz con nadie. Y pues esto es por vos o por ti. Y yo, papi, fíjate que decía que ser vos. Y nada, ahí sí de que mi decepción, por eso les digo, pues, o sea, todo eso de que digamos, todo eso que vengan y amenacen a Elida y a Adriana, pues me afecta un montón porque Elida, pues, es la mamá de mi hija y obviamente algo, si le pasa algo a Elida, pues, es como que me lo hicieran a mí, no en el sentido que estemos juntos, sino en el sentido, pues, de Adriana. Y como se lo digo, a mí ya me cansé que todas las personas la critiquen acá, así que regresaste con este coche panzón, que esto, que el otro, no, mucha. La verdad que ya me cansé de un montón de situaciones, estoy que exploto. Oye, sí, créame que estoy muy, muy molesto por todo lo que ha pasado, pero nada, tengo que seguir adelante. Y pues ahí sí de que la denuncia está puesta. Voy a sacar a Adriana de estudiar. No creo que por esto sea conveniente, digamos, tenerla a ella estudiando, porque le puede pasar algo y tengo que resguardar. Pues ahí sí que él iba a tomar sus medidas también, va. Yo ya le llamé, ya le dije que tome sus medidas y pues de aquí en adelante a ver qué pasa. Un saludo a todo el público. La verdad que créame que por estúpido estoy en toda esta situación, pero tampoco voy a agachar la cabeza. Sí, ya lo hice, pero tampoco me voy a dejar que me humillen, tampoco voy a dejar de que todas las personas por lo que hice me quieran decir un montón de estupideces o quieran insultar a mi mamá, a mi papá, a mi hija, va. Y créame que mi hija es algo muy especial que yo tengo, y como se lo dije, va, cuando quieran, donde quieran, pues me pueden llamar y yo no me voy a huevar tampoco, va. Ni tampoco, si ustedes hacen el regalo a mi hija, pues tampoco me va a temblar la mano, ¿va? O sea, en ese sentido, ahí sí de que uno por sus hijos, pues, con uñas y dientes, como dice el dicho, ¿va? Y pues ahí sí de que esta persona, pues, hubiera pensado dos veces en mandarme todos los mensajes, ¿va? Es una amenaza bien, bien seria y pues, nada, el día de mañana tengo que llevar un oficio que me pidieron, que tengo que tratar de la federal, de ellas dos, ¿va? O sea, el documento de identificación de él y de la federal de Anita para dar a conocer, digamos, quiénes son las personas que están amenazando, la federal de mis papás también. Y las personas que están, digamos, sufriendo este tipo de amenaza. Que Dios me los bendiga mucho y pues ahí van a ver cómo va a quedar el nombre de Elida. Ve, aquí ve.